Iniciamos estas tres charlas de profundización en San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, para que nos ayude a aprender, a profundizar y a vivir lo que San Juan de Ávila vivió y ayude también a las parroquias de nuestra diócesis de Valencia. Yo quisiera en esta primera charla de 20 minutos hablar un poco en general de la importancia de San Juan de Ávila. Después hablaremos un poco de su vida y después ya diremos diferentes cosas que pueden ayudarnos, reflexiones de diferentes puntos que seguro que podremos sacar partido de ello. El siglo de oro español fue uno de los momentos donde se armonizó lo secular y lo clerical, lo cultural y lo sagrado, lo mundano y lo cristiano. La Iglesia institucional, con la fuerza de la Iglesia espiritual, se puso al servicio del mundo sacando de él lo mejor de sí mismo. Queremos, dice Luis Salabalús, creemos que en aquella gran corriente de renovación espiritual de nuestro siglo de oro, que arrancando de las entrañas del siglo XV cobra nuevo vigor con la reforma de Isabel y Cisneros, creemos que después de Trento, en la más exuberante floración mística que conoce la Iglesia de Santos, existe en esa gran floración de santos un gran maestro del Espíritu que se llama Juan de Ávila, el Padre Maestro Juan de Ávila. San Juan de Ávila es maestro de evangelizadores, patrono del clero secular español, y como se lee en la proclamación como doctor de la Iglesia, en la posición para mayor gloria de Dios, enriquecimiento de toda la Iglesia y luz en el mundo actual. Es curioso que después de tanto tiempo, la Iglesia recientemente a este gran santo del siglo XVI lo ha querido proclamar doctor de la Iglesia. Como repito, para mayor gloria de Dios, enriquecimiento de toda la Iglesia y luz en el mundo actual. Dice un especialista de San Juan de Ávila, Javier Díaz Lorite, cuando el hombre de hoy tiene enormes deseos de felicidad y de autorrealización, aunque para ello cree con frecuencia equivocadamente que hay que prescindir de Dios, San Juan de Ávila se presenta cada vez más, con más fuerza, como el hombre desde el Renacimiento que puede iluminar a esta sociedad a renacer hacia la verdadera plenitud basada esta en una auténtica experiencia del amor de Dios. Pues San Juan de Ávila nos ayuda a tener una verdadera y profunda experiencia del amor de Dios, que ciertamente es lo que todos deseamos. A mí me gusta hablar de esa pasión de amor de San Juan de Ávila. ¿Por qué? Porque si se habla que la razón es Francia, España muchas veces se presenta como personas apasionadas. La pasión nos caracteriza a nosotros. Bien, y ciertamente fue esa pasión, el motor de un trabajo siempre es la pasión por hacer algo. Y cuando una persona pone pasión a las cosas, pone intensidad. La pasión de Dios es el hombre, el gran motor de Dios es el corazón del hombre, y los santos lo han descubierto y lo han vivido así. El camino de la Iglesia, como decía San Juan Pablo II, es el camino del hombre. Las pasiones en sí mismas no son buenas ni malas, solo reciben calificación moral la medida en que depende de la razón y de la voluntad. Las pasiones son una fuerza que se han de canalizar, y si la dirección es buena, se realiza el bien, y si es mala, el fruto será malo. La responsabilidad no reside en la pasión, sino en la dirección que se le asigna. Por eso en esa pasión, de la cual muchos de nosotros nos identificamos tanto, vale la pena acudir a los santos, vale la pena acudir a San Juan de Ávila, porque él ciertamente su pasión la llevó por el buen camino, hizo grandes cosas para el bien de los demás. Bien, el temperamento espiritual del siglo XVI dio una gran cosecha de maestros y de santos. Y vamos a hablar un poco de lo que caracterizó a estos santos del siglo XVI. Autoconocimiento suficiente, capacidad de escucha, expresión equilibrada de su mundo afectivo, una integración de la pasión de la vida y una pasión de amor puesta al servicio de la esperanza.
Lo repito, un autoconocimiento suficiente de cada uno. Tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder conocer y ponernos en lugar de los demás. Los santos nos enseñan ciertamente a esto, esa capacidad de escucha. Hoy cómo se valora a las personas a la escucha, ¿no? Escucha es dejar que marque tu corazón lo que el otro está diciendo, que te afecte, que te llegue hondo. Los grandes santos son maestros de la escucha. Luego, expresión equilibrada de su mundo afectivo. Vivimos una sociedad muy descentrada afectivamente. Los santos también nos enseñan a ese orden afectivo, a ese enriquecimiento del corazón afectivamente también. Y esa pasión de la vida, pasión de amor, siempre desde la esperanza. Baldomero Jiménez Duque dice que San Juan de Ávila para mí ciertamente es la figura más representativa y completa de la espiritualidad española del siglo XVI. Un gran maestro del siglo XVI, Baldomero Jiménez Duque, llega a afirmar esto. Tal vez para mí la figura más representativa y completa de la espiritualidad española del siglo XVI. Unos y otros la aventajarán en unos u otros aspectos de la vida espiritual. No es un pensador hondo y genial a lo San Juan de la Cruz, por ejemplo, pero como el hombre en el que vienen a confluir todas las inquietudes de aquel tiempo y encuentran en él una respuesta serena, exacta en lo posible, Juan de Ávila es único y exponencial, es decir, representativo de un tiempo. Esta es su grandeza, sin que en todos los aspectos espirituales haya que pedirle, ni mucho menos, el primer lugar. Bien, en esta introducción general, los santos suelen recoger de lo bueno anterior, aportando algo nuevo que condicionará e influirá positivamente en los tiempos futuros. Pues eso es lo que hace también San Juan de Ávila. La espiritualidad española a finales del siglo XV y principios del XVI pasó decisivamente de un objetivismo prevalente de oración vocal, rezo del breviario y lectura espiritual en coro, a otra espiritualidad más interior, afectiva y vivencial, de una oración más vocal, breviario y lectura en el coro, lectura espiritual, a una espiritualidad más interior, afectiva y vivencial. No reniega de las manifestaciones exteriores, sino que vivifica y llena de contenido. Los místicos españoles de la Edad de Oro se enmarcan en diversas antropologías naturales, pero integradas. No separan alma y cuerpo, exterior o interior, grande y pequeño, razón y amor. Qué bien aciertan en juntar saber y sabor, ciencia y sabiduría. Importante esto. Estos grandes santos, estos grandes maestros de vida espiritual, tenemos grandes tesoros en grandes santos, también en San Juan de Ávila, supieron unir saber y sabor, ciencia y sabiduría. Porque a veces cultivamos las mentes, o a veces nos metemos en la vida espiritual sin formarnos suficientemente, llegando a decir cosas que ciertamente no son. En los santos del siglo XVI, muchos de ellos fueron grandes teólogos y grandes místicos. También, ciertamente, lo fue el maestro Ávila. Es decir, son personas que no dicen más que lo que han experimentado. Es curioso que los místicos, los santos, hablan de lo que viven. Por eso convencen, porque lo viven. Y hoy la gente está sensible a lo que se vive. Y por eso vale la pena también aprender de estos. Dice Alfonso Torres, teólogo, sin rebeldías de apóstata, sin truculencias de fanático, sin descarrios de alumbrado, se puso en movimiento un grupo heroico de reformadores como quizá no lo ha habido conocido en la Iglesia. No se ha conocido en la Iglesia. Cundió la reforma como luz que se difunde incontenible. Vivó España entera en anhelos reformadores. En esta labranza de Dios se oyó la voz de la tórtola y floreció la primavera. El doctor, santo y doctor de la Iglesia, maestro Juan de Ávila, precursor y colaborador de Trento, se destaca entre los reformadores españoles con aire de adelantado y de caudillo. Dios le preparó y estuvo con él. Cerrándole otros caminos, le hizo entrar por el de la reforma. Bien, él quería, ya lo hablaremos en la segunda reflexión que hacemos, él quería marcharse de misionero a Chacala, a una de las diócesis de México, pero al final
las cosas se torcieron y se quedó y le mandaron que se quedara bajo pena de excomunión, y aquí están sus Indias, y él lo aceptó y se entregó por entero. Por eso Juan de Ávila es apóstol de Andalucía. Su vida se dedicó a la predicación, sobre todo en el sur de España. San Juan de Ávila constituye un punto de convergencia de autores y corrientes espirituales y teológicas. Por eso vale la pena ir y profundizar en él. Vale la pena celebrar también a este santo para el beneficio de nuestra Iglesia de Valencia. Tiene una fuerte formación bíblica, sobre todo paulina, y un profundo conocimiento de la filosofía griega y de los padres de la Iglesia, tanto griegos como latinos, especialmente de San Agustín. Conoce a Santo Tomás, el nominalismo y la corriente humanista, sobre todo la erasmiana. Conoce la espiritualidad franciscana, la devoción moderna y la mística renana, además de las corrientes espirituales de renovación que surgen en estos momentos, venidos de los jesuitas, dominicos, franciscanos, carmelitas y otros. Hoy que tanto se habla de volver a las fuentes, ¿por qué los sacerdotes españoles no han de volver a las fuentes de la literatura sacerdotal moderna que se encuentra principalmente en su santo y doctor de la Iglesia, Juan de Ávila? Bien, es curioso cómo todos se cartean con el maestro Ávila. Los santos más representativos, podemos decir, del siglo XVI español, se cartean con él. Estamos hablando de Santa Teresa de Jesús, estamos hablando de San Ignacio de Loyola, de San Juan de Ribera. Fray Luis de Granada es el que escribirá su primera biografía e influirá en San Bartolomé de los Mártires, dominico, en la Iglesia de Portugal, y desde ahí, desde San Bartolomé de los Mártires, influirá San Carlos Borromeo. Bien, vamos a desarrollar un poquito más todo esto. Fray Luis de Granada propone a San Juan de Ávila como modelo de los ministros de la palabra en la biografía que él escribió, el primer biógrafo de San Juan de Ávila. Aparece ya en el título Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y de las partes que ha de tener un predicador del Evangelio. Y en la dedicatoria de esta obra, que Fray Luis de Granada dirigirá al Santo Patriarca de Valencia, Juan de Ribera, vuelve a decir: habiendo escrito esta vida del Padre Maestro Juan de Ávila, en la cual se nos representa la perfecta imagen del predicador evangélico. La perfecta imagen. Une saber y sabor. Es decir, no solamente la erudición, sino también la vida interior intensa, en la oración. Y todo porque lo vive, la coherencia de vida, el ejemplo de vida. Eso es lo que hace que lo que él dice penetre en el corazón de las personas. Ven autenticidad. Menéndez y Pelayo dice del maestro Ávila que era un orador de los más vehementes, inflamados y persuasivos que ha visto en el mundo. Gran predicador de las misiones populares, San Antonio María Claret, lo había tomado como desecho en sus predicaciones, en sus predicaciones, es decir, como modelo, como referente continuo en sus predicaciones. Así lo tiene San Antonio María Claret. Era el que más felices resultados le daba en la predicación, San Juan de Ávila. Santo Tomás de Villanueva afirmaba decididamente que desde los apóstoles acá no sabía quién hubiera hecho más fruto que el maestro Ávila. Se convirtieron y se entregaron a Dios a través de su predicación San Juan de Dios. La conversión de San Juan de Dios se debe al maestro Ávila y también San Francisco de Borja. En Montilla, en donde está la casa del maestro Ávila, hay un cuadro donde se ve a San Francisco de Borja predicando a San Juan de Ávila. Y si parece ser que el Francisco de Borja se desenganchó de las cosas del mundo contemplando la emperatriz Isabel de Portugal, una de las mujeres más bellas de aquel tiempo, la mujer del emperador Carlos V, al ver cómo una mujer tan bella había quedado tan deteriorada en todo un camino que hicieron desde Toledo hasta Granada, ahí se desenganchó de las cosas del mundo: no serviré al Señor que se me pueda morir. Parece ser que lo que le llevó a tomar esa decisión de pasar a la vida religiosa, ser un simple fraile, un simple religioso, un simple jesuita,
fue una predicación, una homilía del maestro Ávila, San Francisco de Borja. Uno de los duques más importantes, la mano derecha del emperador Carlos V, dejó todo para entregarse a cosas de religión. Buscaron su amistad y consejo San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola y San Juan de Ribera. Le envió el libro de su autobiografía Santa Teresa de Jesús, que acababa de escribir, sometiéndola a su criterio. Como a él le parezca que voy por buen camino, quedaré muy consolada. Así aparecen las obras completas de Santa Teresa. San Juan de la Cruz, el maestro Ávila influyó eficazmente de una forma indirecta a través de sus escritos y discípulos, incluso como fuente de inspiración, algunas de sus mejores poesías así quedan también influidas por el pensamiento del maestro Ávila. También llegará a la influencia del maestro Ávila San Alfonso María de Ligorio, doctor máximo en cuestiones de moral y estética. Conoce y cita numerosas veces obras y hechos de Juan de Ávila. Y también será San Francisco de Sales, citará a Juan de Ávila y recibe influjos importantes ya directos, ya indirectos, a través sobre todo de las obras de Diego de Estella y del padre Granada. Bien, ¿qué es lo que le lleva en sus predicaciones? Pues no solamente fervor, sino también un contenido bien labrado. Es un gran estudioso, un gran intelectual. Y la Sagrada Escritura la citará sobre todo desde San Pablo. Llegan a decir en alguna homilía de él que han escuchado oír cosas de San Pablo por el mismo San Pablo. Con tanto fervor. Lo hemos dicho, un gran conocedor de los Santos Padres, también del tomismo, de la espiritualidad de San Bernardo y San Buenaventura, y de las corrientes del momento. El tema clave de su vida y de su doctrina, el misterio de Cristo, Cristo total. Bien, San Juan de Ávila es exponente principal de España de la reforma religiosa en ese tiempo. Si queremos meditar y reflexionar sobre lo que es el movimiento renovador reformador, ciertamente mucho nos tiene que decir San Juan de Ávila. Todas las inquietudes y deseos que desde el siglo XV venían pululando y también al siglo XVI cristalizarán en mis realizaciones a través de todo lo que él dice y vive. Su misma condición de clérigo secular moverá a muchos a acudirle a él y a estudiarle en profundidad. Su preocupación por la reforma eclesial tuvo consecuencias preciosas, sobre todo en lo que a la visión y formación del estado clerical se refiere. Una de las obras fundamentales de San Juan de Ávila son sus escritos sacerdotales. Si es el Audifilia, que sería como la obra más importante y relevante, son los consejos que él dirige a Sancha Garrido, una de sus dirigidas, cosas muy prácticas, y acaso en la tercera charla hablaremos de algunas reflexiones que él hace sobre la carne, sobre el mundo, sobre el demonio. Hablaremos también de algunos textos, de algunas cartas de él, porque el tesoro más grande que podemos encontrar, podemos decir que lo encontramos en sus cartas escritas por él, sobre todo cuando está en la cárcel, ya lo hablaremos después. Además de sus cartas, que son de una gran riqueza, también encontramos en su obra más importante de la Audifilia y, por supuesto, en los escritos sacerdotales. Hombre de vuelo sublime, de sentido práctico, vivió toda la maravilla y la evolución espiritual de su tiempo, tradicional y a la vez intelectual, contemplativo, austero, celoso y trabajador. Su historia refleja la historia de la España espiritual del siglo XVI. Bien, pues esta reflexión que nos sirva como introducción, y los que necesiten alguna profundizar más, pues ya vamos a los siguientes materiales que preparamos.